Mi amor, ven acá, ven amor. Hola a todos, soy Viola, son aquí a Symphony Space con la hermosísima productora y manager Arlene Jaques. Para mí es un placer estar siendo entrevistada por ti, por la gente de Fama y Misterio. Gracias por haber venido, gracias por haber aceptado la invitación y haber venido a lo que es una fiesta latina. I'm really grateful that you will come here. Thank you so much to come to visit and see this big party for Latinos. This is just for Latinos. It's a big, beautiful party that we're doing right now. Gracias a la gente de Fama y Misterio. You look gorgeous. How are you? You like the show? ¿Cómo te gusta eso, esa fiesta? All Latino, we are like that. We love to always be beautiful, to always be fine and stuff. So. And that you are beautiful, you're rocking. you're gorgeous. You have to be right there in the stage, maybe sing or do something. I love you, Gatito. Gracias a Palomeque y a la gente de Fama y Misterio por venir a apoyarme esta noche acá. Gracias. Y talentosísimo artista para Fama y Misterio, Viola. Arlene Jaque, ya tú sabes, no te lo pierdas. Esto es Premios Urbanos. En el evento, en la entrega de los Premios Urbanos, y vamos a entrevistar a una personalidad muy importante. Es Luis Prada. ¿Cómo está? Muy feliz aquí de ser parte de este lindo evento, los Premios Urbanos 2016, siempre apoyando a mi hermanito Stanley Afortunado aquí, porque tú sabes, en la unión está la fuerza. Si todos los latinos nos unimos y nos apoyamos los unos a los otros, hacemos cosas grandes y buenas. Claro que sí, nosotros nos sentimos muy felices de tenerte aquí compartiendo con nosotros y sabiendo que, especialmente que trabajas en Telemundo. Sí, sí, colaboro con ellos haciendo segmentos decorativos para el programa Acceso Total y estoy ahora mismo también incursionando en una nueva faceta como coproductor de una miniserie que lleva por nombre Mujeres Maltratadas. Quiero que tengan pendiente y que busquen los trailers en YouTube, Mujeres Maltratadas, la miniserie. Claro que sí, amigos, ya sabemos dónde vamos a tener como actor, Ana. Nuestro amigo ahí en Mujeres Maltratadas. Un saludito para los televidentes de Fama y Misterio, para tus fans, la gente. Un saludito a todos los televidentes ahí de Fama y Misterio, de parte de Luis Prada, aquí desde la ciudad de Nueva York. Un beso y gracias por su sintonía siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Hi to everyone, this is Viola and we are at Symphony Space after the awesome performances of very talented artists. What do you think about the show? I think it was a fantastic show. I think in the past few years, I think it's the last 11 years, they've been doing this show. I think it's a great show, it's fantastic. The only thing is that tonight we had a little bit of problems trying to get people in here, but you know, things happen, you know, so it's not all the time that it's perfect, you know? So you work in television, right? Yes, well, we have a marketing company called Balu Enterprises. We've been around for the last couple of years. And on behalf of Carlos Enriquez and Luis Gonzalez and Hector Cheech, I am accepting this award. Yes, that's what I was about to ask. What happened was that there was a problem trying to get people in here tonight. But I feel very honored to receive this award for them. Well, you deserve it, definitely. Premios Urbano 2016 Telemundo 47 Acceso Total. Wow. So, I mean, it's a great honor. I mean, it's the first time that I'm receiving something like this, but it's a great honor. Yeah, would you like to tell our followers, our audience, your name? Yeah, my name is Raymond Avila. I am like an associate to Palooza Enterprise. You can catch us on Facebook, Twitter, on all methods of communication. FaluEnterprises.com. Great. What are you gonna do now after the show? After the show, it's party time. What can I say? Oh, vamos a bailar. Party. We'll continue with one of our artists, Soundboy, and like he says, nos fuimos. Wow, fuimos. Saludamos todos los amigos. A todos. Que pasen muy. Platicar con la persona que hizo posible que este evento se haga hoy, que es los Premios Urbanos. Tenemos aquí al organizador Stanley Afortunato. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Feliz de la vida. Por lo que también tengo chicle, porque tengo mucha sed y no puedo tomar agua. Nada, feliz, agradecido de mis latinos, que siempre me da el apoyo, de mi familia, de mis amigos, de todos mis artistas amigos. A veces hay mucha dificultad en la cosa, pero uno con trabajo y amor las logra. Esto ha sido de mucho sacrificio, mucho amor. Pero acabamos de tener la premiación más importante de la ciudad de Nueva York, Premio Urbano, y que más atrae a los jóvenes y a los artistas.
Claro que sí, todo ha sido un éxito. A mí me encantó y te aprecio mucho, te valoro porque por premiar al talento latino que es nosotros y siempre vamos a estar apoyando. ¿Cuánto tiempo le tomó en organizar esto? El tiempo de los premios tiene 11 años, pero organizarlo eso son 3 meses, 4 meses, así. Y de hacerlo, el último mes es lo más importante, que da más trabajo los artistas, moverse, todo eso. Pero gracias a Dios, las cosas están funcionando y lo que hace con amor, Dios lo ve, Dios es grande. Salia, espectacular. ¿Cómo ha sido el apoyo de los artistas? Súper, súper bien. Viste que estaba el actor Gatón, un actor muy importante en el mundo de las novelas. Y nada, los artistas, todo súper bien, fine, todo súper bien. ¿Algún próximo evento que esté realizando? Sí, tendremos un evento en Salta con Fuego, eso será el fin de mes. Es un concierto de nuevo talento, con talento ya en el mercado. Es un concierto desde las 5 de la tarde hasta 4 de la mañana. Es un concierto de más de 100 artistas. Lo estamos organizando, estamos tratando de hacer las cosas. No es nada fácil, pero lo hacemos. Ahí vamos a estar apoyando a nuestros latinos. Un saludito a los latinos y a tus fans, a los televidentes de Fama y Misterio. ¿Fan y Misterio? Fama y Misterio. Oh, Fama y Misterio. Saludo a mi gente linda de Fama y Misterio. Sigan para adelante. No se caigan, métanle amor a las cosas. Y todo es posible aquí en la tierra con trabajo y amor. Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti, gracias. Gracias. Y linda. Usted no, ella. Usted también, gracias, qué lindo. Estará Miss Internacional, pueden verla, qué belleza que la tengo aquí conmigo a mi lado, muy privilegiada. ¿Cómo está? ¿Cómo la pasó esta noche? Ay, la pasé increíble, vine desde Miami, estoy un poco enfermita y un poco cansada porque el viaje fue bien largo, pero estoy sumamente orgullosa de estar aquí apoyando a mis latinos. Ay, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jessica Fernández. ¿Cómo obtuvo la banda? ¿Cuándo fue la elección? La elección fue el año pasado, en agosto, en la ciudad de Miami. ¿Y cuál es su experiencia como Miss Internacional? Es una experiencia increíble. Ha conocido muchas personas, famosos especialmente, y también ha conocido muchas personas bellas que son amistades mías y las llevo siempre conmigo. Y si tengo que dejar mi título, que lo voy a dejar ya muy pronto, pues me va a llevar mucho la experiencia y todo lo bueno que me ha dado este título. ¿Qué proyectos ha realizado en este transcurso? Bueno, por ahora estoy tratando de ser diseñadora de modas, entonces me voy a concentrar mucho en los trajes de noche, los trajes de lo que es concurso de belleza, entonces me van a ver por ahí en unos cuantos meses. ¿Cómo te puede la gente encontrar en Facebook? Me pueden encontrar por Jessica Fernández, Florida Orlando. Yo sé que hay muchas Jessica Fernández, pero me pueden encontrar por ahí. También tengo una página like que es Jessica Fernández, modelo internacional. Bueno, claro que sí, todos te vamos a seguir, los televidentes que nos están mirando. Vamos a estar contigo, apoyándote siempre, así como tú también nos estás apoyando a nosotros, claro, a la comunidad. Claro, siempre apoyando a la comunidad dominicana y hispana, latino, todos somos unidos hacia adelante. Exacto. Muchas gracias por la entrevista, que cumplas todas sus metas. Gracias. Viola, after the show, the Artistas Urbanos show at Symphony Space New York, I'm here with two gorgeous ladies. One is an actress and TV host and also radio host, right? Yes. And a model. Yes. Your name? I'm Caroline Pimentel. And the other one is a fashion designer. Awesome. She designed her dress, she told me. Hi, everybody. I'm Glennis Riva, fashion designer. How do you enjoy the show? Who was your best artist? The one that you like better? Chelo Sha. And you? The same. Oh my god. You guys are friends? Yes. Well, so what was your impression? And I see you have you're holding an award. Yes, I got an award for Designer of the Year. I've been doing this for a little while, so I appreciate it a lot. What it takes to be a designer? Well, first you have to have the motivation, and you really want to do it because it's really hard, but you have to go to school. I'm a FIT graduate, and you have to have an education. Yes. Of course, you have to know what you're talking about, right? Yes. And so what is fashion for you?
it's everything, you know, like when I'm doing fashion, I enjoy it so much, I just forget about everything, and I spend the time doing. Great, amazing. And you say you are also an actress. Yes. Wow, tell me more about this. Yes, I'm also an actress, I'm a model, and I'm dressing for her from Glennis Rivers. Yeah. It's a pleasure for me, and I've been doing a lot of videos with many artists already. You can see the video. My name is Caroline Pimentel. You can see me on YouTube, Facebook, Instagram with that name. So are you the personal model? Sorry? Are you the personal model for, you know, because she you know, you're wearing her dress. Yeah, I've been modeling for her like for 2 years already, right? Wow. Time fly. That's how, you know, this friendship were born. Let's say that. So, okay, thank you very much for being here with Fama Misterio. This is Viola from Symphony Space. Thank you. This is Viola from Symphony Space, New York. I'm here with this great artist. Es un hermoso artista. Artista urbano. Romántico. Dionio el romántico? Más romántico. Oh, el más romántico. O hace música romántica. Yes, I do romantic music for all the women out there. It's my pleasure to be here with you. Wow, did you perform? Yeah. I've seen you. Oh my God, all women were dying. Thank you. Le doy gracias a Dios por estar aquí compartiendo con todos ustedes. Le doy gracias a Telemundo, a Stanley Afortunado por darme la oportunidad de estar en los premios urbanos por ser revelación del año. Thanks God. Gracias a todo. ¿Y dónde está el tu premio? Yo lo quiero ver. El premio está por ahí, pero lo tiene mi manager, pero ahorita voy a...